Muy buenas tardes, queridos hermanos en Cristo. Bienvenidos todos a meditar en la coronilla de la misericordia. Soy su hermana en Cristo, Antonia Cardona, feligrés de la Catedral de Nuestra Señora del Rosario. Doy gracias a todos los que se comunican por medio de internet a hacer la coronilla. También doy gracias al Padre Duan por permitirnos hacer esta transmisión e infundir la devoción a la Divina Misericordia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Las intenciones de hoy, para este día meditar, es principalmente pedir por el fin de esta pandemia. Oh Jesús, fuente de vida, insondable misericordia divina, derrámate sobre el mundo entero y abarca todo el mundo. Jesús, tú prometiste a Sor Faustina que todo aquel que se encomendase en este momento a tu divina misericordia derramaría su gracia sobre ellos. Y yo confiadamente en este momento, Jesús, pongo en tu infinita misericordia, en ese océano que lava y purifica a toda la humanidad entera que está sufriendo en este tiempo esta crisis, esta pandemia. Sumerjo también a todos los que trabajan para la salud, doctores, enfermeras, a los bomberos, paramédicos, a todos los que ponen su esfuerzo, voluntarios, para ayudar a la gente que está en crisis. Sumerjo también a todas las personas que han muerto a causa de esta pandemia, a todos aquellos que están agonizando en este momento y a todos los agonizantes y pecadores del mundo entero que en este día van a llegar a tu presencia, Señor. Sumerjo también a todos sus familiares, a los que están sufriendo por no ver a un familiar porque está en graves condiciones, y a los que han tenido el dolor de una pérdida. Sumerjo también a toda nuestra iglesia, tan necesitada en estos momentos de tu misericordia. Sumerjo también a nuestro Papa, a nuestros sacerdotes, obispos, cardenales, misioneros, religiosas, grupos de oración comprometidos, a todos los laicos también, que están unidos en este tiempo para implorar la misericordia divina. Y en este momento, Señor, todos los pongo en este océano. Abarca, Señor, al mundo entero, también a todos los niños que sufren las consecuencias de la guerra, a todos los niños que están sufriendo también la consecuencia en este momento de crisis de sus padres o de algún familiar, hermanos, abuelos, a todos esos niños que están siendo usados de alguna manera para satisfacción de otros, para mercado, para por secuestros, a todos esos niños que están quedando solos en el mundo, que no tienen a nadie, Señor, sumérgelos en tu misericordia y restáurales su corazón. Sumerjo también a todas las benditas ánimas del purgatorio, a todos los matrimonios que tienen crisis, a todos los niños que se encuentran en gestación en los vientres maternos, y a sus madres, para que sepan decir como María, sí. A todos los que están hundidos en las adicciones y que han perdido la libertad
que no han sabido descubrir el rostro de Jesús ni creen en las promesas del Padre. A todos ellos devuélveles la cordura y la libertad de llamarse hijos de Dios. Rescátalos, Jesús, sumérgelos en tu misericordia divina. Sumerge también a todos los países que están en guerra, a todas aquellas personas que pueden, con el poder que tienen, construir un mundo mejor, pero que tienen sus corazones llenos de egoísmo, envidia y egolatría. A toda esta gente que controla el mundo, Señor, sánales el corazón y devuélveles un corazón nuevo, para que gobiernen al mundo según tu corazón. En este día, Jesús, tan especial, que es día de nuestra Madre, en su advocación de Fátima, Nuestra Señora, te pedimos, Señor, que nos permitas entrar en poner todas nuestras necesidades en tu corazón y en el corazón de ella como madre, en su corazón inmaculado. Permítenos, Jesús, en ese océano de misericordia, poner la confianza de que todo el mundo entero está consagrado por medio del corazón inmaculado de tu Madre Santísima a tu corazón sacratísimo. Amantísimo Padre Celestial, escucha mi súplica. Por los méritos de tu Hijo Jesucristo, por su máximo amor en la cruz y por el dolor al pie de la cruz de su Santa Madre. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espiraste, Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca al mundo entero y derrámate sobre nosotros. Oh sangre y agua que brotaste del Sagrado Corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, confío en ti. Oh sangre y agua que brotaste del Sagrado Corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, confío en ti. Oh sangre y agua que brotaste del Sagrado Corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, confío en ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre mía, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, en el perdón de los pecados y la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno,
Te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión,
Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos. Amén. Jesús, yo confío en ti. Jesús, confío en ti. Jesús, confío en ti. Las misericordias de Dios son más grandes que sus obras, por eso alabaré, glorificaré y proclamaré las misericordias de Dios para siempre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por todos los que se han comunicado. Que Dios les bendiga a todos. Que les conceda la gracia de vivir un día sumergidos en su divina misericordia. Y que no olviden consagrarse en este día al Inmaculado Corazón de María y consagrar a todas sus familias. Les deseo una tarde muy bendecida, sumergidos en la misericordia de Dios y en el amor maternal de nuestra Madre Santísima. Amén. Dios los bendiga a todos. Ave, 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 Ave.